Esto es un parque público y nos obliga el ayuntamiento a limpiarlo y a mantenerlo, y sin embargo es público, siempre está descuidado. No lo mantienen. Lo mantenemos, lo poquito que se mantiene lo mantenemos con nuestro dinero los vecinos. Si el acero ha perdido un 10% de su volumen y resistencia, pues hay que reforzarlo con unas pletinas adosadas, de tal manera que recupere toda su capacidad de resistencia. Cuando empezamos las negociaciones con el ayuntamiento, que tuvimos una reunión, va a ser ahora 2 años, pues, y nos respondieron con la propuesta de convenio en el cual participaban ellos en el 50% de determinadas partidas solamente de la parte superior, y nos exigían la reparación de la estructura y bajo un estudio hecho por un facultativo técnico. Empezamos a movernos, nos hemos gastado 8.445 euros en hacer el estudio y el proyecto, y en fin, y a la espera de a ver cómo ultiman estas negociaciones. Pensamos y estamos defendiendo de que lógicamente todos estos daños son consecuencia de lo de arriba, y es lógico de que si tú causas un daño, tu vecino de abajo se lo tengas tú que reparar, o tú, tu seguro, el responsable, ¿no?